Horas de la noche y despertar a toda la casa. Doña Tere, ¿usted no tiene algo para el insomnio? Déjeme ver. Ay, sí, yo creo que tengo, pero ¿a dónde? A estas horas. Sí, ella habla, pero si es para consulta, no atiende a esta hora. Etelgive, mujer, tantos años. Sí, cállate, pero no digas cuánto. Ay, ¿cómo me encontraste? Ah, sí, claro, claro. Muchas gracias. Ay, cómo te acordaste. Sos un amor. Chao, gracias. Rose, ¿pero qué es esa grosería? ¿Quién llama a estas horas de la madrugada? Una amiga que vive en el extranjero que se acordó de una fecha muy importante. Ay, fecha importante, ¿pero qué día es hoy? Hoy es 26, ¿no? Hoy es 25, Jaime. Ay, no, sí es cierto, sí, hoy es ya mañana. Solo las personas que la estiman a una se acuerdan de ciertas cosas. ¿Qué le pasa? Ay, claro, si hoy es el cumpleaños de ella. Tenemos que hacer algo, doña Tere. En que cada uno pone su parte en esta alcancía. Ok, doña Tere. Ay, por cierto, Paco, usted me puede recoger el pastel después de que sale de su trabajo. No se lo come y lo esconde. Ay, doña Tere, yo estoy muy corto de fondo. Ay, no se preocupe, Paco, yo le presto su parte. Después me la pago. Ay, Paquito, ni que tuvieras que comprarle las 100 candelas que hay que ponerle al queque, cariño. Ricky, por favor, usted me decora bien linda esta casa. Sí, señora. Ay, yo tengo una canasta allá arriba. Tengo una idea. Voy a decorarla para poner los regalos de Rosalía. Ah, yo le puedo poner lacitos. Bueno, traigan lacitos. Usted va conmigo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Ay, qué alcancía tan linda, ñaña. Es para hacer una recolecta. ¿Para qué? Para los huerfanitos. Sí. Ah, bueno, yo pongo. Rosalía, tengo que hacer unas compras, comprar unos regalitos. Y como usted tiene tan buen gusto, este no me acompañaría. Y los compra así, como que fueran para usted. Está bien, hoy no tengo ni un cliente. Doña Tere, ¿y a qué horas viene su invitada? La homenajeada viene en la tarde.
Disculpe que no le he informado, es que tenemos una celebración especial hoy, un cumpleaños de una vieja amiga. Yo ya me tengo que ir. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Paco, no se le olvide lo del pastel. Y las 100 candelas, cariño. Ay, qué belleza llegar a los 100 años con una salud perfecta, intacta. ¿Verdad? Buenos días. Hola. Rosalía, una preguntilla. ¿Sí? ¿Ayer la llamaron o fue que me lo soñé? Sí, me llamó una persona que me quiere mucho. Buenos días, don Pedro. Buenos días, señoras. Señorita. Hola. Doña Tere, estoy listo para emprender nuestro periplo sabatino por la Feria del Agricultor. Me acabo de comprometer con Rosalía para ir de compras. Dejémoslo para mañana. No sabe con la ilusión que me desperté. Pero, en fin, será mañana. Hoy tenemos una actividad muy especial en esta casa. Vaya a la cocina para que Ricky la explique. Con permiso, señoras. Señorita. Propio. Ay, doña Tere, ya lo pensé mejor. No quiero ir. Pero, Rose, yo las voy a acompañar solo porque usted va. Vamos. Además, necesito que me diga cuál es el perfume que me funciona para enamorar a uno de los doctores del consultorio. Bueno. Usted me dio su palabra de mujer, así que es un compromiso. Uh-huh. Bueno, está bien. Vamos, vamos, Rosalía, quítese su uniforme de trabajo. Ay, está bien, solo el turbante. Vamos. ¿Soccer, Rose? Sí, sí, ya voy, ya voy. Bueno, don Pedro, usted, por favor, además de la cuota y del regalito, yo voy a pedirle que, por favor, nos escriba unos versos para Rosalía. ¿Sí? Por favor. Mire, eso no se lo aseguro. Depende de las musas. ¿Eh? De la inspiración, cariño. Cuando uno es artista, uno requiere de motivación, ¿verdad? Motivos especiales. La belleza, la virtud, por ejemplo, esas son musas. Entonces va a estar dificilísimo que salgan esos versos. También cuenta la belleza espiritual. Ay, sí, sí. Bueno, ya, suficiente. Termina y me vas a ayudar a inflar unos globitos para la fiesta. Y además de eso, me vas a ayudar a hacer el líquido para las bombitas de jabón que vamos a tener. Ricky, yo no sirvo para esas... ¿Qué? Cosas. Bueno, todos tenemos que colaborar, si no, al final no hay queque, helado ni nada. Luego hablamos, estoy muy ocupado. Si fuera hijo mío, nada le pasaría. Ay, es que si fuera hijo mío, ay, no, tocó madera. Ahí se rebotes. Hola, Eddie. Centeno, ponía las cosas. Ah, con un bebé. No, no, Eddie, no. Es una lata de atún. Otra vez, papá, Paco. En el asiento de atrás, ahí me lo dejaron, en el asiento de atrás. Vea, tiene la misma nariz, la misma boca y la misma panza. Eddie, no es mío, ya te lo dije, no es mío. A mí me parece muy raro que habiendo tantísimos autobuses en esta ciudad, lo dejen precisamente en el suyo. ¿Y qué? Siempre me dejan paraguas, sombrillas, bolsas, carteras. Una vez me dejaron hasta un saco de arroz. ¿Qué edad tendrá? ¿Eh? No sé, como 20 minutos. ¿Dónde vas? Vení, vení, vení. Tengo que llamar a la terminal para avisarles. Vení, cuídamelo. Vení. Sí, sí, vaya, vaya, vaya. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué le hiciste, ah? Ya me lo pellizcaste, anda. Ni siquiera lo he tocado. Llama a vos, ¿te acordás del número? Sí, sí. Dale, llama. Sale el gallo de su gallinero con el kiri, 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 kiri. Las gallinas con el coro, 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 coro. Los pollitos con el pío, 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 pío. Coro, 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 pío, pío, pío. Kiri, 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 coro, coro, coro. Hola. Vea, sí, le hablo de parte de Paco. Ajá. ¿Qué le digo? Ah, decirles que no puedo ir, que el bus está afuera y que todo está bien. Que no puede ir, que el bus está afuera y que todo está bien. ¿Por qué no puede ir? ¿Por qué? Porque acaba de tener un chiquito. ¿Ah? No, no, él no. Una señora. Sí, él dice que no, pero yo tengo fundadas sospechas de que sí. ¡Eddie! Sí, sí, la misma pinta. ¡Dame ese teléfono! ¡Dame! ¿Aló? Martita, póngame a don Juancho. Eddie, no es mío. ¿Aló, don Juancho?
Sí, vea. ¿Está oyendo usted eso, don Pedro? Sí. ¿Y qué es? Un bebé. Suena como desde la sala, ¿verdad? Efectivamente. Lo que tengo que hacer es encontrar a los papás. ¡Claro! Y así nos dividimos la recompensa entre los dos. ¿Qué? ¿No estás loco? De ninguna manera. No vamos a hacer negocio con esta criatura. ¿Por qué no? ¡Oyó lo que dijeron! ¿Será posible? Lo secuestraron para pedir recompensa. Ah, no. Eso sí que no. ¿Qué va a hacer? ¿Va a impedirlo, don Pedro? Sí, 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 sí. Pero esto hay que hacerlo bien. ¡Con cautela! Como caballeros. Sí, señor. Conseguime unas tijeras, apúrate, unas tijeras. ¿Qué van a hacer? Yo estoy tratando de convertir esto en un pañal. ¿Y esta criatura de dónde salió? ¿Ah? ¿Es hijo suyo, Paco? Yo estoy convencido de que sí, pero él dice que se lo encontró en el bus. Así es, alguien lo dejó olvidado en el bus. Ay, Paco, ¿cómo alguien va a dejar olvidado un bebé en un autobús? Ay, ¿cómo es? Pero si se ve como enfermito. ¿Por qué? Oiga, esa respiración no me gusta para nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas? A llamar al doctor. ¿Ah? Bueno, cantémosle, cantémosle, Eddie. Ajá. Sale el gallo de su gallinero con el kirikiri. Guacua. Kirikiri, kirikiri, kirikiri. Las gallinas con el coro, 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 coro. Los pollitos con el pío, pío. Ah, ya, ya, aquí está, aquí está. Sí. ¿Aló? ¿Doctor? Hola, ¿qué tal? Le habla Ricky de la casa de doña Tere. Sí, hola, Hani. Doctor, necesito que con urgencia se venga aquí a la casa porque tenemos un bebé. Ay, no, ¿cómo va a ser mío? No, es de Paco. Ah, que no es mío, carajo. Y es que está como enfermito. Síntomas. Ay, sí, tiene una respiración que parte el corazón, corazón. Fiebre. Ah, bueno, tenemos un termómetro en la pared. Sí, yo sé que no sirve. Ronchas. Fíjense a ver si tiene alguna roncha. ¿Por dónde? Y por cualquier parte. ¿Ah? ¿Verdad, doctor? O solo tiene una o es una roncha de pies a cabeza. Bueno, está un poco rojo el niño y tiene un piquete de zancudo en la frente. No, no tiene ronchas, doctor. Ah, muy bien. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo lo vuelvo a llamar cualquier otra cosa. Bueno, chao, Hani. ¿Qué dijo? Dice el doctor que le demos agua de arroz. ¿Y qué? Tenemos arroz, ¿verdad? Sí, sí. Si no se calma, hay que darle teta. ¿Que me ven a mí? Bueno, ¿qué esperan? ¡Vengan! Voy. Ay, Paquito, yo detengo la criatura. ¿Eh? ¿Ah? Usted, como es el de la experiencia, hace el agua de arroz. Ok, ¿eh? ok. Pero, ¿cómo era que se hacía? Pues con agua y con arroz. Ay, y pensar que hay personas desalmadas que son capaces de robarse una criaturita como esta para después pedir una recompensa. Sí, qué barbaridad, ¿verdad? Eso es lo que digo yo. Yo conozco algunas de esas personas desalmadas que, aunque lo nieguen, son capaces de hacerlo. Paquito, ¿de dónde salió este niño? Ya lo expliqué, Ricky, ya lo dije. Eddie, dígame la verdad. Usted es cómplice, ¿verdad? ¿Cómplice de qué? Lo sabemos todo. ¿Todo qué? Pero nadie va a ir a responder el teléfono. Desconsiderados. Desconsiderados sí son, ¿verdad, Ricardito? Sí, hello. ¿Quién habla? ¿Un bebé? Sí, aquí hay uno. Ah, no me diga, usted es la mamá. ¿O es parte de la banda de traficantes de niños? No me diga. Explíquese, por favor. La vida tiene que seguir su curso y la celebración también. Aquí está la tarjeta. Ay, gracias, don Pedro. Qué rico que huele. Gracias. Y vean, esta es la canasta para los regalos de Rosalía. Ay, le quedó lindísima. Es toda una poesía de colores. Ay, gracias. Cariño, los piecitos.
que quiten las patas. Gracias, amor. Bueno, manos a la obra. Eddie, vos vas a la cocina a terminar de inflar los globos, ¿de acuerdo? Ah, y por cierto, mira, empacame esto que no me alcanzó el tiempo. Lucite, por favor, porque es para Rosalía. Sí. Paquito, dame el bebé. Vos a comprar el queque. Ay. Don Pedro y yo nos quedamos cuidando al bebé. Sí. ¡Vamos, adelante! ¡Voy, voy, voy! Sí. Ay, Eddie, ¿vos? Ya voy. Cariño, ¿vos sabes lo que es un sopapo? Sí. Gracias, amor. Tengo un plan. Ajá. Venga para contarle. A ver, a ver. Voy a poner a Riquito aquí. Ay, tranquilo. ¿De qué se trata? Sí. Necesitamos salir de aquí sin que se den cuenta. Bueno, pero ¿y el bebé? Sos un genio, Edito. ¿No han hecho nada de lo que les dije? Hey, ¿qué pasa? ¿No han hecho nada? ¿Cómo que no hemos hecho nada? Yo estoy haciendo adornos en la cocina. Vamos para que vea. Ay, doña Tere, yo me voy a probar las cremas rejuvenecedoras. Abigail, ayúdame con esto, si no, no salimos. Sí, vea, mamá, vea qué bonito. Sí, muy lindo, hermoso. Precioso. ¿Qué es lo que está pasando en esta casa? ¿Por qué? Ya deberían de tener hecha la ensalada rusa, por lo menos. Ay, es que Paco trajo un bebé y todo se atrasó. ¿Cómo? ¿Pero qué? Sí, dice que no es de él, pero yo creo que sí. Lo subí al cuarto de Rosalía porque estaba molestando mucho y ahora sí se durmió. Ay, ¿cómo va a ser? ¿Y Ricky, Pedro? ¿Y yo qué sé? Eddie, este cuento del niño me parece demasiado fantasioso. Pretextos para no hacer nada. Ay, por favor, límpieme la cocina. ¿Yo, doña Tere? ¿Por Rosalía? Bueno, por Rosalía. Usted vaya adelantando el trabajito, Eddie. Paco. Doña Tere, no pude conseguir el pastel que usted quería. ¿Usted me podría explicar la mentira del bebé? No es ninguna mentira, doña Tere, aquí está. ¿Pero dónde está? Ay, yo me lo llevé para arriba porque no se calmaba. ¿Y don Pedro y Ricky? Salieron. Doña Tere, muchacho, la gente, todo. Ay, doña Tere, ustedes son la mejor gente del mundo. Me han dado el mejor regalo de cumpleaños. Para Rosalía, con mucho cariño de parte de todos. Un niño. Ay, lo que tanto había deseado. Muy bonito, Rosalía, muy bonito, pero vea. Ay, tiene hambrita, voy a darle leche. ¡Ay, soy tan feliz en esta pensión! ¿Qué le pasa a esta loca? ¿En qué lío nos metiste, Eddie? No tenés remedio. Ah, yo no tengo la culpa, yo no soy niñera. Muy bien, Paco. Lo del niño era cierto. Pero dígame, ¿cuál de sus mujeres estaba embarazada? Le juro que no es mío, doña Tere. Ah, sí, hay centenares de autobuses por la calle y justo lo ponen en el suyo. Bueno, pero a mí todo me sale mal. No es cierto. Ah. Eso es una mentira. Doña Tere, por lo que me pida, le juro, no es mío. Ah, Ruru, niñito. Ay, doña Tere, lo amo, lo amo. Ustedes tienen un corazón de oro. Ah, mira, Rosalía, parece que hubo un malentendido y... Ay, doña Tere, por favor, ayúdeme. Ay, sí, Rosalía, mire, fue una equivocación de Eddie. Lo puso en su canasta y luego lo dejó en su cuarto. Lo voy a poner a ladino. Rosalía, por favor. Shh.
Déjeme dormirlo. Ah, mira, yo sé, Rosalía, que es muy difícil, pero denos el niño. Dios no lo quiera. Lo que se da y se quita se vuelve cuita. Rosalía, no. Dios mío, nos llevó la trampa. Sí, sí, sí. Ay, Abigail, ¿puedes hacer algo? Sí, sí, yo voy a ir a tratar de convencerla. Por favor, Abigail. Voy con vos. Llegamos. ¿Y esta señora? La angustiada madre del bebé. ¿Dónde está mi bebé, señora? Usted se trajo a mi bebé. ¿Ah? ¿Dónde está mi bebé? ¡Quiero ver a mi bebé! Tome, mijita, para que se alivie. Pero, Rosalía, por favor. No puede ser, no puede ser. Es el regalo de mi cumpleaños y no pienso devolverlo. Ay, señora, por el amor de Dios, démelo. ¿Y qué les hace suponer que esta mujer sea la mamá del niño? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tiene o no tiene dientes? Sí, abajo le están saliendo tres. Bueno, ¿y cómo es que se llama? Se llama Michael. Sí, sí, Michael. 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 Es mentira, no entiende. ¡Eddie! ¿Y no tendrá alguna marca personal así como para tranquilizar a Rosalía? Ah, sí, 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 vea. En la orejita izquierda tiene un lunarcito así como este, igualito el mío, ¿ve? A ver. Aquí. Ajá. A ver. Vea, vea. Vamos. ¿Aquí? Ahí está. Sí. Rosalía, el bebé es de ella. ¡Punto! Mire, Rosalía, por favor, devuélvalo. Si no, nos va a meter a todos en un lío muy gordo. Gordísimo, sí. Ay, señora, por el amor de Dios, déjemelo. Comprenda usted también. Yo nunca he sido madre. Y ahora que se me presenta la oportunidad de tener un hijo. Pero, Rosalía, aunque usted lo pudiera tener, aquí no hay condiciones para criar un chiquito. Ay, sí, yo no soporto la lloradera de por sí. ¿Qué digo? Sea tonto. Todos los niños lloran. Además, tiene que darle pecho, Rosalía. Todos comprendemos que se haya encariñado, pero... Ay, señora. ¿Usted la dejaría ir a visitarlo? Ay, sí, claro, por supuesto, sí. Mejor porque usted no viene a visitarla aquí. Ay, no, ya, Rosalía, es suficiente. O devolves a ese niño o yo soy capaz de... ¿De qué? No, yo no soy capaz. Yo no tengo alma. En el fondo, todas tenemos un corazón de madre. Todos tenemos sueños, pero... Ay, señora, por el amor de Dios, démelo ya. Ay, por favor, compréndala. Ella está un poquito loca. Vea, señora, si algo le pasa a mi bebé, usted tiene la culpa, ¿oyó? Rosalía, por favor, entregue al bebé. Démelo. Así, así. Démelo. Ay, sí. Ay, mi bebé. Ay, gracias a Dios, mi bebito. Ay, fue horrible, horrible. Venga, mi amor, venga. Ay, sí, fue horrible, horrible, horrible. Sí, yo lo que me descuidé fue un segundo. Mire, había un gran aguacero y en ese momento esta chiquita se me escapó para irse a comprar una empanada ahí en el chinamo de la esquina. Yo me fui a traerla. ¿Por qué arrancó y se vino? Pero, señora, yo tengo un horario que cumplir. Sí, pero yo le grité a usted que me esperara, señor. Pero mire, señora, con el escándalo que hay en el mercado, ni yo mismo oigo mis pensamientos. Muy ingrato. ¡Mal hombre! Sí, malo, malo. Fue sin culpa. Bueno, después yo me fui para la terminal y ahí me dijeron que aquí me dieron el número de teléfono. Ay. Y mientras, yo fui la otra madre. Ay, vea, vea, señora, no crea que yo no la comprendo. Ay, sí, es que un hijo es una bendición de Dios. Entiendo que se haya encariñado, pero bueno. Sí, mucho. ¿Quiere ser la madrina? De Aladino. No, se llama Michael. Bueno, ¿cuándo es el bautizo? El próximo domingo. De los infiernos, pero al fin encontré el pastel que todos querían. Ay, póngalo aquí en la mesa. Claro, véalo, qué bonito. Ay, qué lindo. Ajá. ¡Paco! Ah. ¿Qué modales son esos? Solo quería saber si sabía bien. ¿Quién me da el visto bueno del arroz con leche? Yo. Ay, ya tengo horneando el bizcocho. ¡Santa cachucha! ¡Lo veo! Eddie, por favor, no abra el horno hasta que estén. Está bien. Ay, la vida loca. Ay,
ya casi tengo listo los suspiros. Ay, a nadie le quedan como a usted en su punto, Ricky. Ay, gracias, doña Tere. Bueno, la verdad es que todo lo que yo hago queda muy rico. Hasta el momento nadie se ha quejado, ¿verdad, Paco? ¡Tere, muchachos! ¡Bueno, hola! ¡Hola! De nuevo aquí. El niño se va a llamar Michael Aladino. Y yo siempre voy a ser la madrina. Eso. Ah, más razones para celebrar. Muchas gracias, doña Tere. Claro. Acérquense, por favor, damas, caballeros, acérquense. Hoy quisiera ser poeta y brindar una cuarteta al hermoso festejado y decirle bien amado, con respeto y alborozo, que si comemos suspiros y exquisito arroz con leche, es porque todos deseamos que tenga un muy lindo coche. ¡Ay, qué bonito! Muy bonito, pero muy bonito. Doña Tere, ¿y a qué horas va a venir su amiga? ¡Ya llegó! ¡Cumpleaños!